Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Ayer relataba una gran fábula sobre la redondez de la luna. De pronto, y en la mejor parte, no pude recordar lo que seguía. Aún no la recuerdo. Y mirando los rostros expectantes, pensé, ¿qué voy a hacer cuando no haya más cuentos en mí? Si el pozo está seco, ¿de qué sirve un narrador sin historias? Un día vino a mi mente en que sentí una ausencia de cuentos. Les contaré el último cuento. Sí, sucedió que ayer olvidé una fábula y solo por eso salí y le regalé mi cena a un mendigo. ¡Nuestra cena! Por supuesto. Esto es necedad para el tonto y virtud para el sabio. Un tonto come su último nabo y un sabio lo planta. Y además todos sabemos que un mendigo no es lo que parece. Tú no plantaste ese nabo. Regalaste nuestra cena. ¿Dudas de que era un mendigo? Por supuesto que lo era. Hubo una época en que yo tuve necesidad de mendigar. Mala época, amarga y fría, en que hubo una gran hambruna. Solo el rico llenaba el estómago. Y yo vagaba hambriento y exánime, sin hogar. Pero una mañana me encontré en un nuevo reino, ante un palacio, y el aroma de su cocina me guió al dulce olor del asado. Iba a llamar a la puerta cuando... ¡Largo de aquí! ¡Y aléjate de mi cocina! Buenos días. Llego, hombres, cuando me quitan el tiempo. Oh, no lo dudo. Buena medida. ¿Tenéis un poco de agua? ¿Qué? Oh, solo unas gotas. Tengo una gran piedra aquí y con algo de agua haré un poco de sopa para mi amigo y yo. ¿Con una piedra? Deliciosa. No soy tonto. No puedes hacer sopa con una piedra. Aquí hay agua, allá hay fuego. Veamos tu maravillosa sopa. Gracias, gracias. ¿Cuándo estará lista? Oh, no tomará más de una hora. ¡Qué bien! Oh, maravillosa agua. El cocinero esperó junto a mí una hora, mientras yo hacía sopa con una piedra hirviendo. ¿Y bien? Ya casi, creo. Bien. ¿Tenéis algo de sal? ¡Sal! Casi perfecta. ¿Tenéis algo de carne? Cerdo, será muy poco. ¡Cerdo! Tras el cerdo, hierbas. Y tras las hierbas, patatas. Todo al caldero. ¿Lomo? Basta. Creo que ya es suficiente. Lista. Tened presente que he preparado esta sopa con solo una piedra. ¡Ah! Exquisita. Deliciosa sopa de piedra.
Tomadla. Gracias. Es vuestra. Y el furioso cocinero me lleva ante el rey. Exige como castigo que me hiervan en aceite, pero yo solo escucho el dulce gorjeo de mi estómago lleno. ¡Responded a vuestra majestad, tonto! ¡Perdón! ¿Cuál es tu oficio? Lo grabaré en tu lápida. Soy un narrador de cuentos. Hacedor de sueños. Sé danzar, cantar y pararme de cabeza en ocasiones. Sé tres palabras en latín. También algo de magia. Y un truco o dos. Sé de qué forma enfrentar a un dragón. Sé pelear sucio y no limpio. Una vez comí 30 ostras en un minuto. No soy doméstico. Soy un lujo. Soy, por eso, necesario. ¡Excelente! Y puedes hacer sopa de piedra. ¡Excelente! Y timar al cocinero. Pero, majestad... Cuentos, ¿eh? ¿Son buenos? ¿Divertidos? Buenos, divertidos, muy diferentes. Ah, Alteza, ¿y el castigo? ¿Castigo? Sí. Tu castigo será relatarme un cuento cada noche, durante un año. Por cada cuento, tendrás una corona de oro, ¿está bien? Es mi paga usual. Y claro, si ya no tuvieras cuentos, te entregaré al cocinero y a su aceite hirviendo. ¿Entendiste? Desde luego. Ah, mis niños. Maravillosos los días que siguieron. Abundancia, mucho aquí, mucho allá. Cada día ganaba peso y perdía algún cuento. Imaginen aquello. Comisionado real, sirvientes, lecho de plumas, traje de seda con piedras preciosas. Éxtasis. Después de cenar, junto al fuego, relataba un cuento al absorto rey. Y él jamás se dormía. Un artista, ¿qué más podía pedir? Gran festín, gran fortuna y un público atento. Cada noche una marca en el calendario y el amor de mi nueva esposa. ¡Ay, mi esposa! Un año pasó y llegó el día final. El fin de un dulce castigo. Desperté ante las bendiciones de mi vida. Mi esposa todo candor en el lecho. Las monedas rebosando. Ah, maldición. No recordaba ningún cuento. Me encontré paseando por los jardines con aquel viejo temor conduciendo mis pasos. Pero, oh Dios, mi mente era una ánfora vacía. Aceite pedía. El aceite ya hierve. Esposo, tenemos visitas. Ya lo veo. ¿Me recordáis, señor? Compartí vuestra sopa. Sí. ¿Pasa algo malo? No. ¡No! ¿En qué podemos ayudaros? ¿Es comida lo que deseáis o dinero? Oh, no, señor. Tengo ambas cosas. Sucede que poseo 364 coronas. Ah. Y vengo a apostarlas contra las vuestras. Mi esposo es muy hábil con los dados. Oh, claro que lo soy, pero ahora no importa el dinero. Arriesgo algo vital. Debo hallar un cuento antes de que amanezca o voy a ser... Lo sé, no debí jugar, pero brillaba el oro. Debí decir no, pero el oro chispeaba. La mañana se extinguió y mi fortuna también. Es todo. No tengo cuento ni tengo dinero. Continuad. ¿Con qué? Vuestra esposa. Jugaré todo o nada. Nunca. No, vamos, juega. La suerte es tuya. Nunca. No lo haré jamás. Quizá olvido cuentos o pierda mi fortuna. Quizá hierba, pero nunca haré eso. Juega. Sé que tú ganarás.
No es mi voluntad. Dos. ¿Y eso? Ahora le pertenezco, señor. Y en adelante es mi deber amarlo. Esta es mi ruina. ¿No jugaréis otra vez? ¿Con qué? ¿Ya no hay nada más? Juego todo ahora. ¿Mujer? ¿Dinero? Todo contra vuestra persona. ¿Tercer intento? ¿Yo jugarme? ¿Por qué no? Tenéis todo lo mío. Dos seises. Por supuesto. Bien, señor. Seré vuestro sirviente en este día asiago. ¿Intentáis atarme como a un can? Como a un can, no. Liebre. ¡Ah, brillante! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Les grito. Pero no escucha mi voz. Es solo un chillido, un chillido. ¡Ay, pues, vos amada, ayúdame! No debes resistir. No puedes escapar, niño malo. No escaparás. ¿Te gusta este juego? ¡No, lo odio! ¡Auxilio! Claro que le gusta. Bien, porque aún tengo mejores trucos. Mas no en esta forma. Me pregunto... ¡No, no te preguntes! ¡Ayúdame! Dije, señora. ¿Haces lo que sea? Lo que sea. Tendrá que ser algo muy pequeño. ¿Una... pulga? Sí, creo que es posible. Vaya, ¿me aplastaron los dedos? Gracias. Ráscate, pero piensa en mí. El mendigo echa a andar. ¿A dónde me lleva? No lo sé. De mañana, hombre dichoso, por la tarde, una pulga. La noche no era muy prometedora. Si no encontraba un cuento, herviría en aceite. Como pulga es otra la vida. Afuera hace frío y hay hambre. En el castillo hay calor y qué comer. Mi amigo el mendigo nos lleva a mí y a otras pulgas a la cocina donde bulle el aceite con el cocinero. El cuerpo humano es comida para el parásito y el cocinero es un festín. Las otras pulgas lo invaden y... tentador. La ambición es comezón y por eso se rasca. ¿Y eso? Oh, ese aceite hirviendo. Es para un amigo, un bufón que narra cuentos. No es nadie. Una pulga. Ya llegará. Pon las pacas aquí. Sí, sí, con gusto. Bien, dices que puedes apartarla del medio dejando las otras dos donde están. Mi oro sí no puedo. La cena sí lo hago. ¡Afuf! Fue trampa. ¿Por qué? Puedo hacerlo. Intenta. ¡Mis dedos! No es tan fácil, ¿eh? ¿Otro juego? ¡Oh, mis dedos! ¡Mis dedos! Este es más fácil. Apuesto mi oro a que puedo mover una sola oreja. Es imposible. No lo intentaré. Trae un doctor, hilo y aguja. Como gustéis. No, hazlo. Yo quiero el oro. Hazlo. Te reto. Fue una treta. No es legal. No. Dije que movería una sola oreja y eso hice. No vas a burlarte de mí. Lo haré yo mismo. Oh, por Dios.
¡Oh, Dios! ¡Mi oreja! ¡Mis dedos! ¡Ay, no! ¡Pobre hombre! Nada de pobre. ¡Ay de mí! ¡Pobre pulga! Vaya, pobre. Solo perdí unos pedazos. Yo perdí todo. Terrible estado. Perdón. Entonces, y atendida la noche, llegaba la hora en que el rey esperaba su cuento. Mi humanidad llegaba hasta la corte enfundada en las ropas del mendigo. ¿Dónde está el narrador? ¿Eh? ¿Eh? ¡Quiero mis cuentos! Señor, hay un hombre afuera que viene a divertiros. No quiero comediantes. Odio a los comediantes. Quiero mi cuento y lo quiero ya. Señor, permitidme presentarme. Soy un mendigo. ¡Qué mal huele! Soy mendigo, señor. Es mi negocio tener mal olor. Mas soy capaz de ofender no solo a la nariz, sé arrojar la cuerda de un modo especial. ¡Brillante! Haz algo más. ¿Puede hacer algo más? Puedo. Quiere la esfera. Dádsela. Está allá arriba. Iré a traerla. No por la cuerda. En ese caso. Oh. Ahora puede. Cuidado. ¿Qué hace allá arriba? ¡Baja! ¡Baja! ¿Dónde estaba? Era un gran misterio. Sería inútil su búsqueda. No quedó ni un rastro. El mendigo solo se encogía de hombros cuando un objeto brillante descendió. ¿La esfera? Silencio en la sala. Nada. Más surgieron rumores, murmullos, odio encendido, indignación. Todo superado por el terrible rugido del rey. ¡Al aceite! ¡Oh, no! Trato de pedir ayuda y nadie me escucha. Morir así, será pulga. Hirviendo, no, no, al aceite, no, al aceite, no. Aquí estás, rata. El caldero espera impaciente. Voy a hervirte en aceite. ¡Arriba y adentro! Perdón. ¿Hay algo más? Esto no debe pasar. Está hirviendo. ¿Mis dedos volvieron? ¿Los tengo otra vez? ¿Mi oreja? ¿Volvió? ¿Mi oreja volvió? ¡Mirad! Se intrigaron. Y no los culpo, pues de una forma por demás extraña, el mendigo desapareció. ¿Pero qué hay de ti? ¿Dónde estabas? Buena pregunta. Yo no era pulga. Yo no era nada. Flotaba sobre el palacio. Fluía. Solo era un elemento. Y de pronto caí, me derrumbé. Y vi la tierra venir hacia mí. Solo fue un sueño. Nada sucedió. Vuestra Majestad quiere su cuento. Sí. Esposa. Adelante. Oh.
El día casi termina y no he escuchado un cuento. Señor. ¿Recuerdas nuestro trato? Sí, señor. Bien. ¿Tienes un cuento que narrar o no? No lo tiene. El cerdo me lo llevaré. ¿Y tendrán que hervirlo? No tengo cuentos, señor. Relataré lo que me sucedió hoy. Desperté. Era el último día del acuerdo. Mi esposa estaba junto a mí. El sol brillaba y jamás hubo hombre tan dichoso. Y entonces, yo no recordé ningún cuento, ni uno solo. Así que fui a los jardines y cosas muy raras me sucedieron. Primero vi a un mendigo y así comencé a relatar al rey mis aventuras sobre liebres y pulgas y misterios. El peor día de mi vida, la crueldad de mi esposa, el aceite hirviendo. ¿Y qué cuento resultó, mis niños? ¿Cómo surcaron las lágrimas las mejillas del rey, del cocinero y de la reina? Y cuando al fin terminé, hubo un terrible silencio. Por eso, majestad, no tengo cuento que narrar. Pero es el mejor cuento que he escuchado. Yo también. De pronto todos en la corte me aclamaron y me hicieron repetir de principio a fin el cuento que habían escuchado. Y entonces comprendí lo que el mendigo había dicho. Me había dado un cuento. Cuando no tuve más, él me dio uno. ¿Y tu esposa? Ah, ella estaba bajo su hechizo. Oh, eso pensé. De otro modo habría sido cruel besar al mendigo después de que él te había convertido en pulga. Estaba hechizada, sin duda. Aún lo está, supongo. La atrajo tanto su magia que partió en su búsqueda. Jamás volví a verla. En cuanto al cocinero, se deshizo de su aceite y conservó la piedra. Cuando algún mendigo llamaba a su puerta, le ofrecí una sopa deliciosa. Y así perdí y recobré este cuento. Se repite aún hoy, pues el rey lo prefiere. Mas ha cambiado. La esposa regresa con el narrador. Este llega a ser rey. Así son los cuentos. Era adorable. Cabello rojo. ¿Tienes hambre? Tengo un hueso por aquí. No es mucho. ¿Servirá para una sopa? Probaremos.